Si a partir de este trabajo las dependencias competentes dicen, ah, ok, pues vamos a ver qué onda, y entonces tal vez prohíben y regulan, pues eso sería un cambio, ¿no? Y algo que entonces como periodista me daría satisfacción porque a partir de mi trabajo se generó un cambio para bien en la región, ¿no? Eso es lo que esperaría de este trabajo. Quiero ser como muy responsable en el sentido de decir, mi trabajo es mucho de observación, ¿no? O sea, yo fui a documentar y me enteré de los casos y los empecé a hacer fotográficamente. La parte científica, porque yo no soy doctor ni soy químico, me estoy fundamentando en estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uno de ellos que investigo es el doctor Freddy Torres Oregón, que tiene un estudio publicado por la universidad donde habla de esos temas, ¿no? Entonces, sí quiero decir, no es como que yo lo diga, ¿no? Hay estudios que me respaldan, pero mi trabajo es más de observación. Pues se siente bonito, o sea, al final el reconocimiento por el trabajo siempre se agradece, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? El abordar temas que conllevan a un problema de salud pública, pues tampoco es como para celebrar que existen esas cosas, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre con mesura.